seguimos inscribiendo a todos los docentes que quieran hacer estas jornadas de capacitación sobre enfermedad de Chagas, que se van a realizar. La jornada es de una mañana, pero tienen la opción de elegir el día 1, 7 y 8 de junio para realizarla. Así que bueno, cualquier cosa también, dirigirse acá a la Dirección de Salud o llamarnos al 4426326 para cualquier consulta o para poder inscribirse. Todas estas actividades que estamos diciendo son totalmente gratuitas. La jornada la brinda la médica veterinaria a cargo que tenemos acá en la Dirección de Salud, que viene trabajando sobre Chagas. Recordar que estas jornadas ya fueron realizadas en los lugares donde es... Si bien todo San Rafael es endémico de enfermedad de Chagas, hay zonas como es Malvinas, Villatuel y Salto de las Rosas donde estas jornadas ya se dieron específicamente ahí, y ahora se las decidió abrirse a todos los docentes, porque siempre algún docente en alguna oportunidad puede llegar a trabajar en alguna escuela, o esta problemática también, sobre todo en la secundaria, ya los chicos eligen la escuela y ya no queda a veces tan sectorizado en el distrito, y bueno, para poder llegar a toda la comunidad. Nosotros trabajamos fuertemente y es un trabajo que lo realiza sobre todo el agente sanitario, que es el que visita los domicilios en esas zonas, y bueno, y el laboratorio lo tenemos activo, y sí, realizamos el estudio de la vinchuca. Siempre damos la recomendación de atraparla viva, no agarrarla directamente con las manos, sino con alguna bolsita o con un guante, tenerla viva, si se puede, traerla viva acá a la Dirección de Salud o a cualquier centro de salud, y nosotros le hacemos el análisis, que lo importante de esto es saber si esa vinchuca estaba o no contaminada con la enfermedad de Chagas. Atendemos en el centro de salud a todas las personas que se acerquen al centro de salud, se le hacen los estudios, la verdad que son, es muy sencillo, es una pequeña extracción de sangre y uno puede determinar si esa persona tiene o no tiene enfermedad de Chagas. Lo importante de esto es que ya cada vez los tratamientos son más efectivos, y sobre todo detectándolo en el niño, lo podemos tratar.